Los sociólogos pueden decir misa, pero la realidad es que pocas cosas movilizan tanto al continente sudamericano como el inicio de la liguilla de la Conmebol Libertadores. Y ese momento ha llegado. A punto de empezar el espectáculo en EA Sports. ¡Hola a todos! No le quiten ojo a su televisor, porque se nos viene una noche más de fútbol inmejorable, de fútbol espectacular. Al micrófono estaremos un día más, el insustituible, el único Paco González, y aquí el que les habla, Manolo Lama. Este, recuerden, es el primer encuentro de la Conmebol Libertadores para estos dos conjuntos. Este partido promete, ya que en el calentamiento hemos visto a los dos equipos con muchas ganas. ¡Qué ganas tenía de que llegara este momento! Al fin arranca la Conmebol Libertadores. La verdad es que no veo un favorito claro para hoy. Creo que los dos equipos van a estar nerviositos con el debut. Vamos ya, Antonio, con la alineación del equipo local. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda, 4-5-1. Parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo, con delantero en punta y con dos mediapuntas enganchando por detrás. En cuanto al equipo visitante, este será su 11. Y tiran de una formación clásica con un 4-5-1. Un dibujo que te permite muchas variantes. Si el centro suma al ataque, puede ser hasta una disposición bastante ofensiva. Anoche tuve una pesadilla horrible, o un sueño, Paco, que me iba a casar y me coincidía la noche de boda con la noche de Champions. Lo tuyo es muy fuerte, Manolo, hasta pesadillas con el fútbol. Capaz te vería de dejar plantada la parienta para irte al bar a ver el fútbol. El balón echado y con eso esta fase de grupos para...